Hola, amigo. Pues creo que ahorita les damos unos minutos a los hermanos. Ya estamos transmitiendo. Sí, ya está en vivo. Esperemos unos minutos se conecte porque ya se cayó dos veces. Creo que es la canción, la de los cerditos. Bueno, pero entonces mejor vamos a dejar sin imágenes, sin nada. Salir a secas nomás. Veamos, ya compartí por todos lados, ya estamos por acá, hermanos, hermanas, buenas noches. Una vez más, gracias por conectarse, disculpen, nos están cerrando la conexión, parece que por la canción de los cerditos que estaba en el video que estábamos compartiendo. Les agradecemos una vez más por conectarse, sin mayor introducciones, les dejo con el presidente Alcocer que va a dar la clase hoy, la introducción a YouTube. Si hay inquietudes, saben ustedes que pueden compartir a través de los comentarios y estaremos atentos a responderlas. Presidente, entonces te damos el tiempo. Perfecto, muy buenas noches, mis queridos hermanos. A ver, me confirman si estamos bien con el audio. Buenas noches, hermana Narcisa, qué gusto tenerla acá. Me ha venido Juan Pablo, creo que ya comenzamos a conectarnos. Les decía que me disculpen un poquito si me ven un poco nervioso, porque la verdad es que este tipo de transmisiones, la transmisión en vivo, todavía me coge de algo nuevo. Yo estoy acostumbrado a los métodos de prueba y error, prueba y error, prueba y borra, prueba y borra. Y ahora, esto es una sola vez, ¿verdad? Así que espero, presidente García, que cuento con su apoyo en los controles. Muy bien, mis estimados hermanos, para que este taller funcione, porque sí se llama taller, en caso contrario sería una charla que estaría más fácil, pero este se llama taller, tiene que haber participación. Asumo que esta noche no vamos a asistir muchos porque precisamente es un grupo reducido de personas que están netamente interesadas en entrar a este mundo, en entrar al mundo del YouTube. Y por ello, mis queridos hermanos, quiero que participemos, que colaboremos. Una de las principales razones o una de las principales cuestiones que tienen que hacer antes de empezar a introducirse a un mundo digital es perder el miedo. Porque si están inhibidos a ustedes mismos a participar, pues después viene la crisis de las ideas y es ahí cuando fracasan los canales. Entonces, mis hermanos, me gustaría que, como esta noche, como una introducción a YouTube, me gustaría que ustedes me digan para ustedes qué es un youtuber. Coméntenme, mis hermanos, para ustedes qué es un youtuber, qué consideran ustedes que es un youtuber. Están medios calladitos, mis hermanos. A ver, Israel nos dice, es un guas, gracias, gracias hermano Israel. Coméntenme, para ustedes, ¿qué es un youtuber? A mí, si esta noche estamos aquí reunidos es porque ustedes quieren ser youtubers, ese es su objetivo, de ser youtuber. Muy bien, hermano, buenas noches hermano Guillermo, hermana Evelyn nos dice, es una persona que sube contenido a la plataforma de YouTube. Muy bien, vamos, vamos hermanos. Están aquí esta noche porque quieren hacer uso de la herramienta de YouTube. Cuéntenme, mis hermanos, ¿qué es para ustedes un youtuber? Creo que es todavía por lo que nos estamos conectando. Voy a ir revisando. Muy bien, el hermano Juan Pablo Orellana nos dice, es una persona que genera contenidos. Perfecto. La hermana Anabel Reyes nos dice, una persona que sube videos al internet. El hermano Israel Parra es alguien que le gusta compartir contenido. Y la hermana Narcisa nos dice, ¿dónde se puede compartir? Perfecto. Una persona que comparte videos. La hermana Lourdes y Parra Aguirre dice, son personas que suben videos. Muy bien, mis hermanos. Yo tengo una definición personal. A ver, voy a leer algunas más. Qué bien que se activaron todos. La hermana
Oye, hermana Flaquis nos dice, subir contenido que se le pueda gustar a las personas. Soy Mariusi. Hermana Mariusi, bienvenida, gracias. Muy bien, mis hermanos. Yo tengo una definición personal. YouTuber es una persona que sube contenido a la red de YouTube. Es bastante sencillo. Con fines de compartir su contenido con terceros. ¿A qué me refiero, mis hermanos, con esto? Usualmente, por ejemplo, nosotros subimos nuestros videos a Facebook. Ustedes me vieron hace un momento que hace o ayer que subí un video a Facebook. Cuando subo un video a Facebook, tiene una privacidad que únicamente llega a mis amigos. Entonces, mis amigos por ahí me bromean, me dicen, oye, eres así, o qué cargoso, arréglate la voz, me habían puesto alguno por ahí, otro muy bien, felicitaciones. Pero me siento bien con mi comunidad y me bromeo. Entonces, esos videos que yo publico en una red social están limitados a mis amigos, a las personas a las cuales yo aprecio y de las cuales recibo cualquier comentario. Sin embargo, un youtuber es una persona que sube contenido con el propósito de expandir su contenido fuera de su comunidad, a terceros. ¿Por qué es tan radical o tan necesario que ustedes puedan comprender esto? Se los voy a ir relatando, discúlpenme, mis hermanos, me han pedido que dé esto porque dijeron que tengo un canal más o menos. Entonces, por eso es, me pidieron que les dé esta charla en esta noche. Entonces, el hermano José Ramírez nos dice, perdón, voy a tomar algunos de los comentarios que había perdido. José Ramírez dice, es una persona que sube videos de forma que le puedan interesar algún estilo, les agrade a otras personas y que genere interés. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. De hecho, la razón por la cual yo les comentaba que es tan necesario que entendamos por qué es compartir a terceros es por mi experiencia. Cuando yo volví de la misión, hice algunos videos, tenía una camarita muy, muy pobrecita. Siempre mi sueño fue tener una cámara, con algunos ahorros me compró mi mamá una cámara y con esa andaba haciendo videos por ahí. Con el tiempo me dio una gripe, de esas que ustedes que me conocen y son mis amigos saben que a mí me dan cada año una gripe que me deja inhabilitado por una semana. Entonces, en ese periodo de aislamiento, me habían regalado una hermana una computadora. Entonces, estaba moneando mi computadora y encontré un programita que decía por ahí, editor de video. Entonces, cogí esos videitos que había firmado anteriormente y los comencé a pegar, a poner letritas y todo eso. Y los subí, miren ahí mi desconocimiento, no los subí a Facebook para que los vean mis amigos, sino los subí a YouTube. Dije, voy a subirlos a YouTube para que los vean mis amigos. Los subí al canal de YouTube y los dejé ahí un tiempo. No, ya no me había preocupado por YouTube. Entonces, con el tiempo, cuando regreso a entrar a mi cuenta de YouTube, veo que uno de los videos tenía 500 visitas, otro video tenía, le quedó como anécdota, un video que había hecho de Puerto Maldonado tenía como 10.000 visitas, pero comenzaron también los problemas, porque había gente que me había puesto, habla gangoso, ese locutor no vale porque es muy trabado. Otros que me habían puesto insultos, algunos que se burlaban de mi nariz. Entonces, mis hermanos, cuando un amigo hace un comentario de uno, pues uno se ríe, uno se toma con bien. Pero cuando un tercero hace un comentario de ti, pues te pega y te duele. Y yo pensé que solo había sido conmigo. Pero luego yo comencé a ver de otras personas, youtubers que decían que se habían tenido que someter a terapias, que era toda una largura. Entonces es ahí cuando yo comprendí que es muy necesario que entendamos que nuestro contenido no solo lo va a ver, sino lo va a juzgar gente que no siempre va a ser amable con nosotros. Entonces, cuando ustedes van a subir es muy, muy, por eso yo les doy este consejo. Por ejemplo, yo veo, por ejemplo, la hermanita Narcisa, está conectada en esta noche. Digamos que ella suba un video tutorial de cómo hacer una basta, de cómo hacer una basta de un vestido. Le apuesto que van a salir como 10 personas que le van a decir que está mal, que ha cogido mal aguja, que va a hacer mal. Y cuando no, y eso es un youtuber, es una persona que expone su contenido a terceros. Y que expone y está dispuesta a hacer, a veces ser atacada, a veces recibir cariño, ya depende de la suerte, mis hermanos. Muy bien, mis hermanos, ahora que hemos hablado de lo que es un youtuber, les voy a decir que esta palabra youtuber está muy monopolizada. El YouTube es una plataforma que sirve para subir videos, que fue creada o fue puesta, habilitada en, perdónenme, por acá tengo mis notas, el 14 de febrero del año 2005. Es decir, ya lleva más de 15 años en la red y es así que ha monopolizado el nombre y todos decimos YouTube y decimos YouTuber. Sin embargo, mis estimados hermanos, esta noche es mi responsabilidad decirles que si ustedes planean trabajar con video, tienen otras alternativas. Pueden trabajar
con plataformas como Dailymotion, como Vimeo, como Metacaf, que si bien aquí en Ecuador no son muy conocidas, porque aquí en Ecuador somos muy, muy tirados al producto gringo, en los otros lugares, por ejemplo en Europa, Dailymotion tiene mucha acogida. Entonces, para llegar a público europeo, si es su, ya vamos a hablar más adelante cómo van a utilizar el YouTube, pero si es su intención llegar a un público extranjero como el europeo, entonces es necesario que ustedes puedan usar este tipo de plataformas. Y hoy mismo por aquí veo que está saliendo debajo de mí unas letritas que dicen, ¿qué dicen por ahí? Perdón, que pregunto ahí, ¿qué dice? Se me hace que estoy en Zoom. Dicen TikTok, mis hermanos, TikTok, Facebook Video e Instagram también están prácticamente haciendo una competencia muy fuerte a YouTube. De hecho, las páginas como YouTube, últimamente, por ejemplo, miren, yo llevo en, voy a ver si les puedo ir compartiendo la pantalla. Déjame ver si puedo hacer esto. Confírmeme, presidente, si estoy compartiendo la pantalla. Aquí es donde voy a batallar. Sí, creo que estoy compartiendo la pantalla. Muy bien, perfecto. Entonces, les voy a contar un poquito de mi experiencia. Yo llevo en YouTube cerca de, serán 10 años, pero con todo el tiempo que he dejado abandonando, porque no soy una persona constante. Y en todo este tiempo tengo 3,460 suscriptores y 94 videos. La plataforma me paga una cantidad muy pequeñita cada mes por la visualización de mis videos. Sin embargo, miren, este número son 3,460 suscriptores que me han costado muchísimo conseguir. He tenido que hacer a veces promoción, decirles a mis amigos, miren mis canales. Sin embargo, no creo que voy a poder hacer esto, déjenme ver. Sí, creo que se auto retiró el presidente. ¿Qué deseas hacer, amigo? No, ya estoy aquí. Quería volver al. Ahí te dejo. Perfecto, perdón, estoy batallando con esto. Sin embargo, miren, esa cifra de 3,400 suscriptores yo la logré aproximadamente en 10 años y sigue creciendo. Sin embargo, recientemente entré a la plataforma de TikTok y en TikTok, en menos de 2 meses que llevo en TikTok, ya llevo como 1,200 seguidores. Entonces, dicen, el futuro es hoy, dice el meme. Entonces, sí, hermanos, hay plataformas en las que los contenidos, sobre todo plataformas nuevas como TikTok, en las que nuestros contenidos pueden entrar con mucha más facilidad que en YouTube, que es un mercado que ya está saturado. También depende un poquito de suerte, o de dónde pegues, porque sin desconocer el talento, pero nosotros conocemos youtubers como Nancy Rizol, que con 10 videos y más o menos un año en la red, logró más de 2 millones de suscriptores, y es un fenómeno a nivel mundial. De hecho, logró muchísimo. Muchos estudiosos del YouTube no se lograban explicar cómo logró su éxito. Entonces, mis hermanos, es necesario que ustedes puedan conocer que no es solo el YouTube. O sea, claro, ahorita hablamos de YouTube, pero depende de la herramienta para la cual ustedes quieren usar, tenemos que aprender a usar nuestros videos. Claro que podemos seguirlo subiendo a YouTube, pero hay otras herramientas en las que podemos tener mucho más éxito, como la que yo les recomiendo, TikTok, Instagram Video y Facebook. Pero ya les voy a explicar Facebook cómo, porque Facebook en nuestro perfil no es muy eficaz. Tenemos que ir a una página, ya vamos a ir más adelante a eso. Muy bien, mis hermanos, entonces ya que les expliqué esto, les voy a explicar los usos que tiene en YouTube. Perdónenme que no hice diapositivas, no soy muy amigo de las diapositivas, pero les voy a decir, tengo entendido que ustedes que están en esta noche aquí son personas que tienen negocios. Entonces, ustedes tienen que descubrir qué uso le van a dar a esta plataforma de video. Porque, mis hermanos, YouTube no es YouTube así por ser así. YouTube es una herramienta, no es un fin, es una herramienta, la cual ustedes pueden usar a su antojo de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, mis estimados hermanos, ustedes pueden usar su YouTube como una herramienta o como un producto. Entonces, síganme el viaje, mis hermanos, de dos maneras, como una herramienta o como un producto. La primera manera, como una herramienta. Y les pongo un ejemplo. El hermano, ¿quién de los hermanos que está aquí? Por ejemplo, comenzó a hacer pan.
Entonces dice, yo voy a hacer pan y quiero mostrarles cómo es el pan que yo hago. Entonces va a crear lo que se conoce como un catálogo de video, como un anuncio comercial de los que veíamos en la tele, pero ahora para el YouTube. Podemos usar el YouTube cuando lo usamos como una herramienta, lo podemos usar como un catálogo, podemos usarlo como un muestrario o incluso como un tutorial. Para ello les voy a poner un ejemplo muy, muy interesante de una empresa que vende deshumidificadores. Ay, por favor, espero estarlo haciendo bien, presidente García, me ayuda. Sí. Ya creo que lo estoy haciendo. Les pongo un ejemplo de esta empresa. Esta empresa, espero que me estén, que estén viendo. Esta empresa o este canalcito se llama... Ay, no puedo bajar. ¿Qué pasó? Este canal, por ejemplo, se llama megatechecuador.com. Así se llama el canal. Miren, tiene 654 suscriptores, que es una cantidad que sería, que nosotros podríamos decir que es sumamente baja. Sin embargo, y este video lo han visto 133 personas y tiene apenas 2 likes. Uno diría, pues este video, la persona ha perdido el tiempo. Sin embargo, esta es una empresa que vende este tipo de deshumidificadores. Y en este usa el YouTube como una herramienta para indicarles a las personas tanto el producto, así como cómo tienen que usarlo. Entonces, miren, por ejemplo, qué didáctico que es. El hombre comienza sacando haciendo el unboxing, le pone el cablecito, hace todos los pasos para demostrar cómo tiene que usarse el producto. Entonces, en este caso, esta es una persona que usa el YouTube como una herramienta. Probablemente estas 133 visualizaciones son 100, por lo menos 100 deshumidificadores que ha vendido. Entonces, el objetivo de él no es vender este video como tal o que este video se vuelva famoso, sino es que los clientes, cuando le van a comprar un deshumidificador, miren que incluso le pone una regla ahí para que vean cuánto mide, para que hagan sus cálculos y todo. Es un video. Este video es para cuando sus clientes quieren comprarle, él coge y les muestra este video. Y luego, cuando los clientes tienen una duda de cómo usar el producto, él les envía este video y se ahorra el de estar dando las explicaciones. Entonces, yo les digo por experiencia personal que yo vi este video y incluso después le... Ya estoy de vuelta. Esta vez sí creo que lo hizo bien, presidente García. Muy bien, mis hermanos. Entonces, es un ejemplo de cómo pueden usarlo. También, en este caso, por ejemplo, este video cumple todas las expectativas, porque este video es a la vez un muestrario y a la vez es un tutorial nos indica cómo usar nuestro producto. Entonces, en este caso, mis hermanos, espero que estén bien claros. Y la segunda, mis hermanos, la segunda herramienta, la primera decíamos que íbamos a usar el YouTube como una herramienta. Y la segunda, que íbamos a usar el YouTube como un producto. ¿Qué significa querer usar el YouTube como un producto? Es cuando yo quiero, y aquí me voy a ir de nuevo, les voy a compartir la pantalla, es cuando lo que yo quiero es que mis videos, confírmenme mis hermanos, si lo pueden ver, confírmenme mis hermanos si me pueden ver la pantalla, qué difícil que está esto. Muy bien, mis hermanos. Sí, es cuando yo busco... ¿Sí? Ya. Gracias, presidente García. Es cuando yo busco que mis videos como tales se vendan. Y es entonces cuando nosotros creamos dentro de el YouTube diferentes tipos de canales. Como por ejemplo, hay canales que son blogs, hay canales que son, por ejemplo, mi canal, en mi particular, es un blog de viajes. Hay canales que hacen video reacciones. Hay canales que hacen tutoriales, es decir, que enseñan a hacer cosas. Ustedes habrán visto de los tutoriales más famosos. Están, por ejemplo, la Yuya. Asumo que todos ustedes o la mayoría de ustedes la conocen. Se dedica a enseñar cómo maquillarse. Mis hermanos, cuando hacemos este tipo de... Cuando hacemos este tipo de videos y estos videos son el fin, son para venderlos en YouTube. Y a eso se le conoce como monetización. Entonces yo hago el video porque quiero que mi video se venda y entonces la gente ve mi video y por cada vista me pagan. A eso se le llama monetización.
Y esa parte a veces suele ser muy difícil porque es un mercado muy competitivo. De un mismo tema hay como 10, 15 videos y es cuando nosotros tenemos que saber marcar la diferencia. Entonces, ya les dije a mis hermanos, podemos usar el YouTube como una herramienta o el YouTube como un producto. Yo quiero utilizar para promover mi negocio o de plano yo quiero abrir mi canal para vender mi contenido, para que la gente vea mi contenido y se vuelva famoso. Cuéntame, mis hermanos, ¿cómo les gustaría usar a ustedes su canal de YouTube? A ver, mis hermanos, creo que se me pasaron algunos comentarios que me gustaría traerlos a colación. La hermana Narcisa dice, si se refiere a mí con lo que en el sentido figurado, recibiré muchas críticas. No, no, hermanita, era un ejemplo nomás, no se vaya a ofender, pero hay muchas críticas, o sea, como le digo, tenemos que estar abiertos. Juan Pablo nos dice, ¿cuánto? Ya les voy a mostrar, solo para molestarlos, para ver cuán poquito entra. Mi hermana Narcisa dice yo no, Juan Pablo Orellana nos dice sí. A ver, perdí un comentario de Israel que había por aquí, pero no lo encuentro. Bueno, el hermano Israel, por ejemplo, nos dice que le gustaría usar su canal para monetizar. Perfecto. O sea, el contenido que el hermano Israel quiere subir, quiere que llegue o se vuelva famoso. La hermana Lourdes Iparraguirre nos dice, me gustaría usarlo como un tutorial de enseñanza. Entonces, cuando usted lo quiere usar como un tutorial de enseñanza, entonces su canal va a ser un producto, su video en sí va a ser un producto, no va a servir de herramienta para otro producto, sino su video en sí va a ser un producto. Muy bien, ¿quién? A ver, parece que tengo más comentarios por acá. El hermano José Ramírez dice que lo va a utilizar como una herramienta. Perfecto, cuéntenos, hermano José, ¿cómo lo utilizaría al canal de YouTube como una herramienta? Hablando de herramientas de video, me gustaría usar como ejemplo a la empresa Nego, si me permiten. Y tal vez está Alexis por ahí que nos pueda contar un poquito su experiencia, de cómo ellos han utilizado el YouTube como una herramienta para subir enseñanzas a sus clientes de los productos que lanzan. No sé si está por ahí el presidente Alexis que nos pueda ayudar con un testimonio esta noche. En tanto, sigo leyendo algunos comentarios. La hermana Mariusi nos dice, mi canal quisiera que fuera un producto. Perfecto. Entonces tenemos que comenzar a definirnos qué tipo de producto queremos que sea. La hermana Narcisa nos dice, yo puse una información de venta y culinaria, pero no, pues no sabía qué hacer. A veces me decía alguna cosa y me falta información. La hermana Anabel Reyes nos dice, me gustaría como producto para monetizar. Perfecto, muy bien, qué gusto que me da de saber que ustedes tienen. Hermano, justo ya se conectó el presidente García. Presidente García, me gustaría que usted nos cuente cómo usa el YouTube ustedes, como una herramienta o como un producto, y cuál ha sido su experiencia. Ya se fue otra vez. Hola, hola. Ah, oh, perdón. Sí. Me Perfecto. salí sin querer, perdón. Ya, la pregunta era, Wilson, ¿me repites, por favor? Yo he visto que ustedes suben videos a YouTube como empresa Nego, o a YouTube, o a Facebook, o a sus plataformas. Les decía, ¿ustedes usan el YouTube como una herramienta o un producto de esos videos? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Ya. Sí, nosotros utilizamos Facebook y YouTube, principalmente YouTube. Hace algunos años atrás, hace unos 2 o 3 años atrás, utilizamos YouTube a través de unos webinars, unos talleres virtuales. Habíamos hecho, perdón, algunos cursos o pequeños talleres donde enseñábamos a los hermanos, a los amigos, perdón, a los clientes. Estoy confundiendo las cosas. A los clientes, cómo utilizar nuestros servicios. Le invité al presidente Orellana para que él pueda también compartir, que es el que maneja más este asunto. Pero para resumirte mi parte, lo que hacíamos o lo que hacíamos con Juan Pablo era subir estos videos y la verdad es que ahí quedó, no lo volvimos a retomar. Hasta que a finales del año pasado resulta que nos dimos cuenta que muchos clientes que nos compraban era porque habían visto esos videos.
Y nos decían, es que vi este video allá y es, y había, era un video que tenía miles de visitas, comentarios y nunca lo habíamos visto. Y de ahí es que hemos retomado esto con mayor fuerza y la verdad es que nos está yendo muy bien. Pero es una herramienta, no es el producto. Juan Pablo, de pronto pueda contar algo más. No, hermano Juan Pablo. Juan Pablo, para variar, no sirve el micrófono. Puedes entrar de tu celular, es más fácil. Ya, a ver, ¿están por ahí? Presidente, sí, Avánzame. estaba por ahí con algún problema de audio. Le damos un Ya. tiempo mientras avanzas. Perfecto. Muy bien, presidente. Sigue Muchas gracias. nomás. Muy bien, mis hermanos. Entonces, en esta noche ya hemos definido que algunos quieren usar su canal como una herramienta, o sea, como un medio para vender sus productos sin que sea el objetivo. Ahí está, hermano Juan Pablo. ¿Ya lo podemos escuchar? No, no lo escuchamos, Juan Pablo. Lo siento. Muy bien. Bueno, y hay que darle el crédito también al modelo de los videos de Nego. El hermano Israel Parra lo vi en algunos de los videos, entonces créditos para el modelo también. Muy bien, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, hay un asunto. Ya hemos definido que les gustaría utilizar. Ahí está Juan Pablo otra vez. No, no lo escuchamos. Iba a decir que la tercera es la vencida, pero definitivamente no le sirve el micrófono. Ya, lo siento, hermano Juan Pablo. Es que usa iPhone. Es un relajo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, mis hermanos, ya hemos definido que algunos de ustedes quieren utilizar el canal como una herramienta y otros quieren utilizarlo para como un producto final. Muy bien, creo que en eso nos queda claro. Mis hermanos, si vamos a utilizar nuestro canal como herramienta, podemos hacerlo como el ejemplo de los humidificadores. Sacar nuestro producto, decir, este es el producto que yo vendo, tiene tales características, y cada vez que alguien le quiera comprar, usted le envía el link de YouTube. Es una gran herramienta, créanme que es sencillo, y además la gente todavía vive en la época en la que si lo ve en video, dice, sí es verdad. Entonces es una herramienta muy buena. Y para los que desean convertirlo en un producto, es aquí donde se abren los blogs personales. Nos dice la mayoría de hermanos que quieren monetizar. Entonces, para eso, mis hermanos, hay que crear contenido original. Contenido que sea atractivo, contenido que sea del gusto de las personas. Y les voy a poner un ejemplo, solo para que vean lo competitivo que es esto. Dentro de los tipos de productos hay los productos que son, ya les dije, que son videoblogs, son video reacciones, hay videos que se dedican a abrir productos nuevos, hay canales de cocina que son blogs de cocina, que hay una cantidad. Mi canal en particular es un canal que se dedica a los blogs de viajes. Yo me dedico a reseñar mis viajes. Mucha gente me compara con el canal, me compara, no, no en sentido sino que hago lo mismo de un youtuber que es muy famoso, que por ejemplo se llama Luisito Comunica. Entonces yo siempre me bromeo y digo, no, pero es que yo llevo 10 años y Luisito lleva 4, pero Luisito le ha ido mucho mejor. Muy bien, entonces mis hermanos, les voy a poner un ejemplo de por qué es necesario que creemos contenido que sea llamativo. Y aquí vamos a, voy a compartir la pantalla. Que nadie ha ido. Sin embargo, cuando yo fui a Pailas Rotas, miren la cantidad de videos que hay de Pailas Rotas. En muy poco tiempo hay cantidad de videos. Afortunadamente, mi video logró subir con 23 mil visitas y el siguiente que le sigue es de un youtuber que es muy famoso de aquí de Loja, que se llama Pepe Gaibor, que le sigue con 13 mil. Pero yo me recuerdo que este video tuvo una cuestión muy interesante.
Ustedes saben que me parece que aquí está Planeta TV, si ustedes lo pueden ver, que tiene 2.677 visitas, es un canal muy bueno también, pero miren que mi video tiene 23.000 y el video de ellos tiene 2.600. ¿Por qué les estoy indicando esto? No es para pavonearme, sino es para darles una experiencia. A ver, ahí estuvo. ¿Qué pasó con este video? En primer lugar, cuando se descubrió Pailas Rotas, todos los que nos dedicamos a hacer contenido habíamos ido. Yo pensé, dije, yo soy el primero, cheverazo. Total, cuando yo llegué, estaban todos los youtubers ahí grabando su video. Comenzó la competencia. Al igual que ustedes, mis hermanos, del blog que ustedes quieran hacer, solo para darse, no para desilusionarse. Eso les pido, mis hermanos, porque este no es un camino de desilusionarse. Este es un camino de avanzar. Si ustedes quieren hacerlo, hay que hacerlo, mis hermanos, aunque sea para no quedarse con la pica. Pero lo primero que vamos a hacer es que de lo que ustedes quieran hacer, del contenido que ustedes quieran hacer, coméntenme ahorita, es un contenido que quieren subir, lo tecleamos en el buscador de YouTube y van a encontrar que hay algunos. Entonces, cuando yo fui, como habían algunos celos entre operadoras turísticas y todo, yo quise, según yo, centralizar en mi canal todo el apoyo. Pero lamentablemente había habido alguna pelea por allá y dieron la prioridad al canal que llevaba mejores equipos, que efectivamente era Planeta TV. Yo filmo con mi celular, entonces yo llevé mi celularcito ahí para filmar, no me pararon bola y llegó Planeta TV y llevaron drones y trípodes y cámaras profesionales y todo. Entonces el municipio, las autoridades cuando tuvieron que elegir a quién apoyar, pues me iban a apoyar al que llevaba el teléfono, iban a apoyar al que llevaba todos los equipos. Y es aquí donde les digo a mis hermanos que no es necesario. Cuando ustedes quieran iniciar un blog, no es necesario que ustedes se compren todos los equipos. A veces cometemos ese error y cogemos de una sola micrófono, dicen el kit básico de un youtuber, trípode, micrófono, aro de luz, que en total eso sale por lo menos por unos $100. Entonces, pues cuando tuvieron que elegir entre youtubers, evidentemente no me eligieron a mí, y yo igual hice mi video y igual lo subí. Y después fue el boom. Que el video que triunfó en Facebook y en YouTube fue mi video, y estaban más enojados todavía. Fue una, bueno, pues así es este mundo de la competencia. Pero entonces, mis hermanos, quiero indicarles que el diferenciarse no radica en la calidad del video o en la cantidad de equipos o incluso en los materiales. Ustedes verán que, por ejemplo, hay videos de cocina de unas señoritas que cocinan en el campo, en unas piedras. Del mismo de la Nancy Rizol, que es en unas piedras, en unas tulpas. Que tuvo muchísimo más éxito que algunos videos que son grabados en unas cocinas espectaculares, con manejo de cámaras. Si ustedes comparan el video de estas señoritas que cocinan en la calle, y hay videos de los que salieron, de los recientes que salieron de MasterChef, que tienen todos los estudios para grabar en cocina, y ustedes ven la diferencia de visitas es abismal. La gente que cocina en la calle tiene muchas más visitas. Entonces, mis hermanos, no significa, no hay una regla en YouTube, no hay una fórmula para el éxito, porque si no todos hubiéramos triunfado, pero sí hay un valor agregado que usted le pone a sus videos, que puede ser su tipo de voz, que puede ser su contenido. Entonces, la regla básica es no hacer lo mismo. Porque, por ejemplo, si usted ve un youtuber para inspirarse, y por ejemplo, yo cojo y veo el canal de Luisito Comunica, y después de ver el canal de Luisito Comunica, yo pierdo mi estilo y comienzo a decirles, hola, cracks, ¿cómo están? Bienvenidos. La gente va a ver que no es un contenido original, va a ver que es una mala copia de Luisito y pues evidentemente pierde valor mi canal, no habría por qué verlo. Muy bien, mis hermanos, eran algunos consejos. Ahora, mis hermanos, que ya hemos definido algunas cuestiones, me gustaría leer algunos de los comentarios. La hermana Anabel dice, perdón, la hermana Anabel, a ver, hermana Narcisa dice, para nada. Gracias, hermana Narcisa, usted es lo máximo. Ya sabe, por eso siempre la uso de ejemplo, porque usted es chévere. Hermano José Ramírez, para mí como herramienta sería para mi negocio, pero también quisiera Facebook para mi hijo que quiere ser gamer. Entonces, hay que animarlo a su hijito. Si quiere ser gamer, aclaro como yo vi. Si hay ganancia, sería excelente. Entonces, por ejemplo, Evelyn nos dice probar recetas de YouTube. A ver, pónganos un ejemplo de una receta. Pongamos fritada. Ya vamos a buscarla. José Ramírez dice, en YouTube sería crear música electrónica. Genial. A ver, vamos a ver entonces de las ideas que ustedes tienen.
Ya te comparto yo la pantalla, Wilson. Gracias, ya te presidente. Comparto yo. Estamos peleándonos por la pantalla, ya te comparto. Ya, perfecto. Muy bien, vamos a poner aquí en la pantalla, por ejemplo, dicen un canal de cocina, vamos a poner fritada. ¿Cómo preparar? Y ustedes verán la cantidad de videos que salen de hacer una fritada. Todo tipo de videos. Y ustedes verán que, miren, aquí se puede ver solo en la miniatura, que este es un canal de cocina que es especializado. Y mire, tiene 1,699 visitas. Se ve que tiene buena cámara. Y aquí vemos un canal de cocina que se nota que es bastante amateur, que tiene 400,000 visitas, 300,000 más. Entonces, es lo que les digo. Es el sueño de todos. La oportunidad de triunfar que se nos da, aunque no tengamos los medios. Entonces, hermanos, hay que utilizarla. Muy bien, mis hermanos. Ahora, vamos a pensar en lo siguiente. Si queremos lanzar un canal, tiene que ser un canal que tenga un bonito nombre, un nombre que sea llamativo. No cometan mi error, que es haberle dejado, bueno, pero fue, como les dije, no era mi intención crear un canal de YouTube, que mi canal de YouTube se llama Wilson Alcocer. Entonces yo batallo por el hecho de que a veces no se acuerdan mi apellido. Entonces yo a veces les digo, sígame, dice que usted tiene un video tal cosa. Sí, le digo, véame en mi canal de YouTube, porque vean mi canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Wilson Alcocer. ¿Wilson qué? Ya, ahí comienzo a perder ya. Entonces, mis hermanos, nombres interesantes, perdón que tome tantos nombres, pero por ejemplo, yo no sé cómo se llame Yuya, pero asumo que no se llama Yuya, pero miren ese nombre de ese canal, Yuya, se te queda de una. Luisito Comunica, de una. El Rubius, de una. O sea, son nombres que le pegan rápido. Un youtuber que ha crecido muy rápido aquí en Loja, por ejemplo, se llama Pepe Gaibor. Entonces, pero si él se hubiera anotado en YouTube como José Gaibor, tal vez no lo seguirían, pero Pepe se te pega de una. Me acuerdo, Pepe Ramírez, Pepe Gaibor, de una lo identifico. Entonces, busquemos un buen nombre para nuestro canal. Lo segundo, mis hermanos, y yo creo que ustedes ya tuvieron ayer la oportunidad de que pudieran, ya tuvieron la oportunidad de estudiar edición de video. Así que yo no quiero, no me voy a meter en ese ámbito de la edición del video. A la hermana Mariuxi nos dice, no comparto eso de gamer. Atentamente la mamá. Pues hermana, déjelo intentar, ¿no? Es chévere que se pueda desarrollar, que pueda tener esta oportunidad. No, no le corte las alas, mi hermana. Póngase y tiene ahí un futuro gamer muy famoso. Hay un gamer muy famoso de aquí de Loja, de hecho, que tiene como 80,000 o 100,000 suscriptores. Fue bastante rápido y bastante sorpresivo. Y juega en una computadora. Entonces, todos tenemos, eso le digo, las redes sociales son el sueño de todos. Porque es la oportunidad de hacernos famosos sin tener los medios. Ustedes saben que la televisión antes era muy limitada. El que entre a una persona ahí estaba limitado a su estatus, a ser guapo, a tener dinero. Y ahora las redes sociales, miren, mis hermanos, ¿quién diría que yo un día iba a estar dando una charla de YouTube, de youtubers en esta plataforma? Muy bien, mis hermanos. Como les dije, no voy a entrar en el asunto de la edición de video, pero quiero entrar en el asunto de cómo presentar un canal. Y perdón que tome como ejemplo, de nuevo voy a mi canal. Presidente García, ¿sí me puede ayudar a compartir la pantalla? Ya, ahí estamos. Perfecto. Muy bien, mis hermanos. Este es un canal de YouTube. O al menos así es, como más o menos debería verse. De hecho, debería verse mucho mejor. Pero este es un ejemplo que lo voy a tomar para decir que yo también lo hice, para predicar con el ejemplo. Esta parte de acá arriba, mis hermanos, si están viendo la manito, se llama el banner. Entonces, ustedes me dirán cómo construyo un banner. Estos banners que yo tengo aquí, pues, están bien feitos, ¿no? Pero comencemos, perdón, me adelanté demasiado. Comencemos desde el principio. ¿Cómo acceder o cómo tener un canal de YouTube? Mis hermanos, si ustedes están compartiendo ya en esta noche, están comentando en el video, ustedes están viendo este video y comentando, significa que ya tienen un canal de YouTube. Por eso yo ya no me voy a preocupar por ustedes, porque yo asumo que ustedes ya tienen un canal de YouTube. Si ustedes no sabían, miren, aquí veo, por ejemplo, ya lo ven, tengo a José Ramírez, aquí está José Ramírez, Frakis Gótica, hermana Evelyn Llanza. Si ustedes quieren ver su canal, es solo cuestión de ir a la parte de aquí arriba, donde está en nuestro logo o nuestra fotito, darle clic
No, no me falles internet, por favor, parece que va a comenzar a fallar. Y aquí dice tu canal. Entonces, mis hermanos, yo para esta noche creé una cuenta alterna. Me confirma, presidente, si se ve. Creé una cuenta alterna con un correo alterno. Y, por ejemplo, este es un canal que nunca ha subido nada. Entonces, me voy aquí, le doy clic a la figura, le doy a tu canal. Y miren, así es como se ve un canal virgen, que nunca nadie ha entrado ahí. Dice C multidigital y te da la opción de comenzar a subir tu primer video. Sube un video para comenzar. Comienza a contar tu historia, a conectarte con los espectadores. Los videos que subas aparecerán aquí. Entonces, así es como se va a ver la plataforma de ustedes si nunca la han visto. Ahí les dejo de tarea. Vayan, si están en su PC, vayan y pongan ahí su nombrecito para verla. Entonces, así es como se ve un canal que nunca se ha hecho. Ah, muy bien. Hermana Olga nos dice, buenas noches. Usted dijo que sus visualizaciones le pagan. ¿Qué hizo usted para que sepa dónde depositarle el dinero? Perfecto, hermanita. Ya vamos a ir. Esto es un camino un poquito largo. Por eso les quería mostrar. Y a mí, yo prefiero utilizar el YouTube como herramienta, sinceramente, que como producto. Muy bien, mis hermanos. Ya vieron cómo es un canal que no. Pero ese canal que ustedes lo ven que está así, cuando ustedes comienzan a subir videos, es como ir desbloqueando logros. A medida que van subiendo videos, va a llegar un momento en el que te permiten poner un banner. Y este banner, ¿cómo lo construyo? Pues, sencillamente, miren que estamos en una época de tantas facilidades que simplemente voy a YouTube y pongo imágenes de banners para YouTube. Así de sencillo. Si solo quiero descargar una imagen, miren, hay cientos de imágenes para poder descargar. O si me gusta el camino largo y quiero hacer una cosa personalizada como la que hice yo, entonces nos vamos a crear un banner para YouTube gratis. Y ahí, en el internet mismo, usted puede ir creando su propio banner. Imagínense esas facilidades que usted tiene. En segundo lugar, como ya les dije, el nombre tiene que ser un nombre bonito, un nombre que sea llamativo. No le pongan Wilson Alcocer porque no les va a funcionar. Otra cuestión que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que a medida que vamos subiendo los videos, tenemos que irlos crear listas de reproducción. Por defecto vienen dos listas, los videos subidos y los videos populares, que son los videos que yo he subido en este caso. Pero yo, por ejemplo, creé otras listas de reproducción, lugares que recomiendo visitar. Aquí está Oñacapa, Laguna de Yacuri, Cerro Mandango, Cascada. Exploración urbana, que son los viajes que nos pegamos con Claudio y con Luchito de vez en cuando a la medianoche, que nos han visto que nos vamos con Abby por ahí, son estos que están aquí. Personajes, que son gente que yo he ido conociendo en el camino, en mis viajes, y les he hecho alguna reseña. Y estilo libre, usualmente aquí hay videos de la iglesia, de los teatros que hemos hecho. Y así, es un ejemplo nomás, mis hermanos. Entonces, es así como se debería presentar un canal. Porque en ocasiones nosotros creamos un canal, pero no le damos imagen, entonces se ve todo desparramado, todo desordenado. Tenemos que ordenarlo bonito. La siguiente, mis hermanos. Como les dije, yo no me voy a meter en el asunto de la edición digital, pero hay algo muy importante llamado copying. Me gustaría, mis hermanos, que ustedes me comenten qué es el copying. ¿Qué han escuchado ustedes del copying? No los escucho, mis hermanos. ¿Qué es para ustedes, mis queridos hermanos, el copying? Tal vez han escuchado, o si no han escuchado, pónganle no. No sé, ahí pues. Israel Parra, nada. Gracias, hermano Israel, al menos sé que están despiertos, no los he hecho dormir todavía. Ahí está, hermano José Ramírez, derechos de autor. Exacto, de hecho yo por ardiloso dije copying, en realidad el nombre es derechos de autor. Los derechos de autor, mis queridos hermanos, es algo que no manejamos mucho en Ecuador. Porque, por ejemplo, y esto pasa mucho, les voy a poner un mal ejemplo. El hermano Alexis tiene la empresa Nego y tiene un bonito logo. Ustedes se van después de una semana y encuentran esa N en una tienda y se llama Nachita Tienda del Barrio. No tenemos mucha idea del copying realmente en Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica y en Ecuador nosotros usamos las ideas de otras personas al gusto. Nosotros nos creemos que somos dueños de todo, y esto es chévere. Perfecto, la hermana Olga Bad nos dice sanción por derechos de autor. La hermana Cisne nos dice, no sé,
Perfecto, pero no está bien, no importa, estamos para esta noche para crear, para hablar. Mis hermanos, si ustedes se dieron cuenta, cuando comenzamos esta transmisión, la transmisión se cayó 3 veces. ¿Por qué? Por copring. Ahí reclámale al presidente García, porque él estaba usando la canción de los chanchitos y la canción de los chanchitos tiene copring. Entonces, como para usar esa canción, nosotros deberíamos pedir un permiso por escrito y pagarle al dueño de la canción para nosotros poder usarla. Entonces nosotros a veces escuchamos, por ejemplo, justo de eso vamos a hablar más adelante, de la monetización, de cuándo cobramos por un video, pero nosotros escuchamos una canción bien bonita, bien romántica. Entonces cojo la canción y digo qué linda que se escucharía esta de fondo del video. A mí me pasó eso. Entonces la ponemos de fondo del video. Cuando de pronto viene el copring o vienen los derechos de autor y pa, dice, una de dos. 3 veces que infrinja gravemente los derechos de autor, le cierran su canal. Ya tiene que ir viendo esto, es un consejo legal. Y hay casos, y que a mí me pasó, que por ejemplo yo subo un video, les digo el video, un video que tengo por aquí con más de 20 mil visitas. Le puse una canción de los Jarcas. Creo que fue Llorando se fue, que sonaba bien bonita la canción de mi video de fondo. Y ahora los Jarcas cobran el copring de mi video, los ingresos de mi video. Hay 2 sanciones, o el dueño del contenido, el dueño del que creó la canción o el que tiene los derechos de la canción, puede pedir que el video se dé de baja o puede pedir que los ingresos de ese video vayan para él. Entonces, nosotros no quiero que caigan en eso porque van a perder, mis hermanos. La hermana Narchita nos dice, ¿me podría explicar? Ya les voy a explicar. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a trabajar sin copring, sin derechos de autor. Lo primero, mis hermanos, es que el video que creemos, tenemos que crearlo nosotros mismos. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Pues con un teléfono celular. Chéverazo. Podemos hacerlo así, mis hermanos. Creo que en eso no hay mayor problema. Lo segundo, las imágenes que utilicemos. A ver, presidente, ¿me puede ayudar a compartir la pantalla? Gracias, presidente. Muy bien. Voy a usar de nuevo como ejemplo a la hermana Nachita. La hermana Nachita quiere hacer su video acerca de máquinas de coser. Y dice, pero no tengo fotos de máquinas de coser. Voy a buscar en el Google, que siempre es el San Google. Entonces, mis hermanos, comencemos desde el principio. Entonces ponemos máquinas de coser. Y la hermanita Nachita, bueno, le sale muchos, ponemos en imágenes. Perdón, estoy señalando aquí con el dedo. Imágenes. Y la hermana Nachita dice, ve, esta máquina de aquí está bien bonita, voy a cogerla, esta máquina, para ponerla en mi video. Pero, oh sorpresa, la empresa dueña de la máquina tiene los derechos de autor y puede tumbarle el video o dejarlo sin monetización. Entonces, para ello, cuando buscamos imágenes, nos vamos a máquinas de coser y nos vamos a herramientas. Y aquí, díganme si estoy yendo muy rápido, perdón que estoy medio desfasado del video. Aquí nos vamos a herramientas y aquí buscamos derechos de uso. Y aquí hay etiquetadas para reutilización, etiquetadas para su reutilización. Eso significa que usted las puede usar sin ningún problema. Etiquetadas para reutilización no comercial con modificaciones. Entonces, miren, mis hermanos, por ejemplo, si ustedes ponen una máquina, una foto, que no permite licencia comercial, entonces si ustedes quieren monetizar su video, quieren que les paguen a la gente por ver su video, y ustedes usan una foto que está etiquetada para utilización no comercial, en ese momento su video dejó de recibir ingresos. O por ejemplo, miren aquí, etiquetadas para reutilización no comercial. Entonces, bueno, este está un poquito largo, son cuestiones legales, pero ustedes tienen que buscar sin filtrar, a ver, etiquetadas con reutilización con modificaciones. Esta sería la más fácil. O hay algunas, una que otra, que por ejemplo les permite utilizar. Aquí en esta parte de herramientas hay muchísimas cosas que ustedes les permiten. Incluso les permiten ver los tamaños, porque a veces nosotros cogemos una imagen de estas chiquititas y la ponemos en un video de YouTube. Los videos de YouTube actualmente salen en una calidad que se llama HD. Y estas imágenes son muy chiquititas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes la ponen en su video, se va a ver así, se va a ver sumamente pixelado.
Bueno, en esta parte no me voy a meter demasiado. Creo que el hermano César ayer ya les enseñó acerca de edición, pero eso es respecto de las imágenes. Ahora vamos, mis hermanos, a ver respecto de la música. Y les voy a presentar una herramienta muy bonita. Voy a utilizar este canal que no tiene contenido. Y en este canal que no tiene contenido, tenemos una herramienta aquí que se llama YouTube Studio. No me falles internet, por favor. Ya ahí parece que está cargando. Perdóname, mis hermanos, que estoy teniendo problemas ahorita mismo. Espero que esto cargue. Ah, está, genial. Perfecto, mis hermanos. Esto, mis hermanos, es YouTube Studio, una herramienta creada por YouTube para ayudarles a las personas que quieren crear contenido de video. Mis hermanos, yo les recomiendo esta plataforma, esta herramienta, sea donde sea que quieran subir ustedes su contenido. Si ustedes quieren subir su contenido a Facebook, igual usen esta herramienta. ¿Por qué? Porque esta herramienta tiene algo, una partecita muy bonita. A ver, lo voy a hacer de una manera muy lenta. Ya entramos al YouTube Studio y debajo de la foto de su canal, aquí dice panel, dice videos, listas de reproducción. Son una serie de herramientas que ustedes van a ir aprendiendo a medida que vayan subiendo videos, pero hay una que se llama biblioteca de audio. Y se abre la biblioteca de audio de YouTube. Mis hermanos, estas son miles de canciones que ustedes pueden usar en sus videos sin infringir derechos de autor. Y es tan bonita esta herramienta porque, mire, a ustedes les da todos los géneros: alternativa, punk, ambiente, cinematográfico, clásica, country. Le permite ver por su estado de ánimo, calmo, dramático, enojado. El programa automáticamente, por ejemplo, yo quiero, estoy triste, hice una filmación de una tragedia que pasó. Entonces me voy al ánimo y pongo triste. E inmediatamente me salen canciones tristes para poner en los videos. Imagínense ustedes el trabajo que era antes buscar una canción triste para ponerle un video. En cambio, ahora yo busco y estas canciones. Y incluso los instrumentos, batería, guitarra, guitarra acústica, órganos, la duración de las... La duración, hay pistas que duran 5 minutos, hay pistas que duran 30 segundos, dependiendo de nuestro video. Y por último, una recomendación personal que es aquí en atribución. La atribución tiene que ser, yo pido siempre atribución no obligatoria. Esta es la atribución que a mí me gusta, la no obligatoria. Porque si ustedes usan atribución obligatoria, siempre tienen que poner al pie del video, cuando lo suban en cualquier plataforma, poner música de tal página, o música, autor y todo eso. Y nosotros, como no somos muy cracks en eso del derechos de autor, si nos equivocamos, a veces podemos fallarla. Entonces, mis hermanos, estas son las herramientas que nosotros podemos usar para nuestros videos sin infringir los derechos de autor. Entonces, mis hermanos, no se olviden, cuando necesitamos imágenes para hacer el video sin derechos de autor, lo hacemos al video con nuestro teléfono celular, tiene que ser nuestra propia voz, nuestro propio rostro. Y, mis hermanos, tengan muchísimo cuidado de que no haya música de fondo. Incluso yo les pido eso para ahora para los discursos. Creo que algunos de ustedes nos ayudan con discursos para las reuniones sacramentales. Tengan cuidado, mis hermanos, porque a veces por hacerlo bien, bien bonito ponemos música de fondo. Pero hay un algoritmo muy inteligente de YouTube, que por ejemplo yo estoy ahorita hablando y hay música de fondo sonando. YouTube lo identifica y dice: no, esta canción no es de Wilson Alcocer, esta canción es de Maluma, por ejemplo. Y Maluma dice: si una canción aparece en mis transmisiones en vivo, por favor retiren el video. Inmediatamente se cae la transmisión, que fue lo que pasó hoy día con el video del distrito. Entonces, mis hermanos, el video tiene que ser limpio, un video grabado por ustedes mismos, con su voz, con su rostro. Eviten imágenes en el fondo, de preferencia. O si van a poner imágenes de fondo, revisen que estas imágenes no tengan copy. Cuando necesitan meter imágenes en su video, ya les indiqué, hagámoslo con herramienta de YouTube. Y para meter música sin copy, también hagámoslo con herramienta de YouTube. A ver, muy bien. Perfecto. Hermana, a ver, déjeme ver si puedo encontrar algunos comentarios más. Me parece que estamos muy bien. Entonces,
Presidente, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Aprovechando que estoy aquí conmigo. ¿Qué nos podrías aconsejar o sugerir para quienes tenemos hijos que quieren aparecer en Facebook, en YouTube? Un hermano, bueno, Ramírez, lo comentaba aquí en el chat, que tiene un pequeño que quiere salir. Sabemos que este es como el sueño americano, pero ahora es el sueño digital, el que muchas personas triunfan, pero también es muy peligroso para los niños. ¿Qué nos podrías sugerir al respecto? Ya, verán, ahora en YouTube, justo ya les voy a indicar más adelante de esto, de este tipo, YouTube creó una división dentro de su empresa que tiene como un convenio con los videojuegos, que sí podemos subir gameplays sin destruir derechos de autor, sin perder derechos de autor, mejor dicho, sin perder la monetización. Entonces, esto está chévere porque las empresas lo usan a manera de publicidad, que tratan, juega mi juego y sube un video de cómo estás jugando. Entonces, yo juego su juego y sí puedo subirlo al YouTube sin peligro de derechos de autor. Pero, mis hermanos, con los niños es bastante delicado. Yo siempre recomiendo, ya voy a mostrarles más adelante, que de hecho ahora YouTube puso una restricción bien fuerte a los niños y al contenido para niños. Porque, a ver, voy a responder esa pregunta a la par que voy hablándoles, porque ahorita, presidente García, creo que ya mismo se me acaba el tiempo, pero quiero hablarles de lo que es la monetización. La monetización, mis hermanos, es cuando nosotros utilizamos nuestros videos como un producto y queremos que YouTube nos pague. Ahora nosotros decimos, ¿por qué YouTube nos paga? No, YouTube no nos paga de buena gente. YouTube nos paga porque cada vez que una persona entra a ver nuestro video, a debajito del video aparece publicidad, o al ladito del video aparece publicidad, o en alguna parte aparece publicidad. Entonces, YouTube no es el que nos está pagando. De hecho, el que nos paga es esa persona. Y esa persona, los que mejor pagan, pagan un centavo, pero es los que mejor pagan, un centavo por cada vista, pero es pagando. De ese un centavo, YouTube se queda con las 9 décimas partes del centavo y a nosotros nos da el 0,1 del centavo. Por eso les digo que usar YouTube como un producto no es tan chévere. Por eso mismo, a eso iba. Ahora, ese es lo primero. Lo segundo, ¿cómo es que YouTube decide qué contenido compartir? ¿O qué contenido, en qué contenido va a ir publicidad? Porque no todos los videos que ustedes ven en YouTube sale publicidad. Solo los mejores videos sale publicidad. YouTube se guía, en primer lugar, porque su canal no tenga o el video no haya roto cuestiones de copying, que no haya utilizado material de terceros que no se puede utilizar sin autorización. Se fija en que el contenido no infrinja las normas de la comunidad. Esto es malas palabras, pornografía, violencia, incluso cuestiones sugestivas. Ahorita es muy fuerte la política de YouTube y de Facebook, que a la cuenta de casi todos tienen el mismo marco legal. Y luego te mira que tienes que tener 1,000 suscriptores. Ahí viene la parte difícil, mis hermanos, para los que quieren monetizar. Tenemos que conseguir que 1,000 personas se hayan suscrito a nuestro canal. Ahora, durante un tiempo, se desarrolló una tendencia muy chévere que se llamaba el sub por sub. Entonces, por ejemplo, alguien me escribía y me decía, Wilson, tú suscríbete a mi canal, yo me suscribo al tuyo y así llegamos a los 1,000 más rápido. Entonces, mucha gente lo hacía, decía, chéverazo. Pero es que YouTube tiene otra regla, que tienen que haber visto tus videos 4,000 horas. Entonces, mis hermanos, se imaginan que ustedes suben un video de 1 minuto. A ese video de 1 minuto tienen que haberlo visto por 60 y por 4,000. Entonces, mis hermanos, eso es lo que les digo. A veces es un poquito difícil. No los quiero desanimar. De hecho, yo los animo en esta noche a los que quieran iniciar una carrera en YouTube. Pero para comenzar a cobrar en YouTube, monetizar, que se conoce, tienen que tener 1,000 suscriptores y 4,000 horas de reproducción en su canal. En Facebook, ¿cómo puedo monetizar en Facebook? Porque en Facebook también te pagan. Para monetizar en Facebook necesitas tener 10,000 likes en tu página, no en tu perfil personal. Para subir videos monetizados, eso era lo que les decía al principio, para subir videos monetizados a Facebook tienes que tener 10,000 seguidores, 10,000 me gustas en tu página. Que si es un poquito difícil, pues, ¿qué les digo yo? La página de Loja Aventura, que un tiempo la administrábamos, llegó a los 10,000 likes casi en 3 años.
La página de Perro Zorro en un año lleva 3.000 me gustas, son cantidades bastante bajas, pero es porque son contenidos especializados. Ahora, mis hermanos, aquí les voy a revelar, ustedes han visto que siempre les llegan a ustedes imágenes, por ejemplo, de una niña con cáncer, y dice, esta niña necesita tu oración, deja tu amén y comparte. Coméntenme si lo han visto. O, por ejemplo, llega una imagen de una ancianita, dice, esta ancianita está muy sola, déjale un saludo para que se sienta feliz esta noche. Les debe haber salido. Mis hermanos, estos mensajes que a ustedes les llegan, en realidad son páginas de Facebook manejadas por alguna persona inescrupulosa, lo voy a decir, una persona inescrupulosa, que usa el dolor ajeno para que usted dé like a su página y para que este video crezca en vistas. ¿Y qué hacen después ellos? Con eso ellos pueden monetizar. Entonces, mis hermanos, por favor, no le harán al morbo de Facebook. O las cadenas de oración, que dice, Jesucristo quiere que compartas esta oración esta noche, compártela con todos tus amigos, y usted le da paja a compartir, y le da me gusta. ¿Qué es esto? Es una persona que se está aprovechando de su fe para él poder monetizar. Mientras que las personas que somos serias, que vamos con contenido propio, nos es muy difícil monetizar. Estas personas que se dedican a eso, obtienen likes muy rápido, porque la gente es muy impresionable. Entonces, mis hermanos, eso es lo que pasa, por eso les digo, no compartan esas cadenas, ya lo pusieron ahí un tip, no compartir cadenas, y sobre todo, mis hermanos, eviten caer en este juego, porque esta gente que después de lucra de su fe, que dicen, por ejemplo, tú te avergüenzas de mí, es muy famosa, te avergüenzas de mí, por eso no lo compartirás en tu muro, y es una imagen de Jesucristo. Entonces la gente dice, para no avergonzarme de Jesucristo, voy a compartirla. Lo que está haciendo es darle réditos a esta página. Y después estos de estas páginas no saben contactar a nuestras páginas que van creciendo lento, lento. Y dicen, oye, ya conseguí los 10.000, te vendo la página. Y entonces lucraron con su fe o con su buena voluntad. Muy bien, mis hermanos. Entonces yo creo que ha sido una noche bastante larga. Si me permite, presidente, unos minutos más para poder compartir solo cómo subir un video. Siga nomás, presidente. Yo voy a trabajar con ustedes pensando que ustedes el día de ayer ya aprendieron a hacer videos. Entonces yo no me voy a meter en cómo tienen que hacer un video, pero para subir un video, mis queridos hermanos, en primer lugar vamos a la plataforma. ¿Me puede ayudar, presidente, para compartir? Perfecto. Vamos a la plataforma. Y en la plataforma, en la parte de antes, en tu canal, ahora siempre que entras a YouTube, en la parte de acá arriba hay estas campanitas. Una campanita que te muestra notificaciones. Ay, el internet está medio falloso. Una campanita que te muestra notificaciones, una campanita que te muestra todas las aplicaciones de YouTube y una campanita que dice crear video o publicación. Nos vamos aquí a crear o a subir video. Bueno, mis hermanos, en este caso voy a poner subir video. Esperemos un ratito, mis hermanos, que el internet es un poco lento. Veo que no han bajado mucho muchos conectados, entonces yo creo que sí continuamos, ¿no? No lo dejamos por ahí ya. Muy bien. ¿Cuánto paga Facebook? Ya vamos a ir ahí, ya les voy a mostrar cuánto paga. Muy bien. A ver. Mis hermanos, está bastante lento el internet, lo siento. Creo que debe ser por la lluvia, está cayendo. Presidente, ¿sigo en línea? Creo que estamos sin audio. Perdón, estaba sin micrófono. Te decía que sí, que estás en línea, Wilson. Ya, perfecto. Ya, por fin se abrió. Muy bien, entonces vamos a la parte de subir videos. Y aquí nos da esta herramientita bien facilita que nos da de subir, de aplastar aquisito. Entonces, perdón, voy a aplastar. O seleccionar archivos.
Entonces yo le voy a dar a seleccionar archivos. Yo bajé un video para usarlo esta noche con ustedes. Es un video que ya lo había subido a mi canal. Entonces verán, en primer lugar, lo primero que tenemos que tener es el video que queremos subir. Ya, entonces vamos a subir, por ejemplo, este video que se llama Infiernillo. Entonces, cuando lo vamos subiendo, mis hermanos, a la par que subimos este video, nosotros tenemos que revisar, en primer lugar, ponerle un buen nombre. Entonces, mucha gente le pone, por ejemplo, me pasa algo increíble en el Infiernillo. O, por ejemplo, Infiernillo, no creerás este lugar. Ahí, mis hermanos, les dejo a su arbitrio. Yo soy pésimo para poner nombres, así que yo siempre le pongo Infiernillo. No puedo más, lo siento. En la descripción del video, nosotros tenemos que poner de qué se trata este video. Y, mis hermanos, si ustedes usaron una canción que requería atribución, aquí es donde tienen que poner la atribución. Mis hermanos, y hay algo muy importante que también se tiene que utilizar cuando subo un video. No solo es tener el video, sino también tiene que tener algo que se llama la miniatura. Entonces, yo, por ejemplo, ahí estoy subiendo el video. Está mi videíto bien bonito, pero al mismo tiempo tomo una buena foto, la pongo en una resolución que se llama 16:9, que es la resolución de YouTube. Esto pueden ustedes buscar. Cuando toman la foto, a ver, les voy a dejar aquí un tip. Cuando ustedes toman fotos con su teléfono, hay unas fotos que ocupan todo el tamaño de la pantalla y hay otras fotos que ocupan un espacio pequeñito. Esas dos proporciones se llaman 16:9 y 3:4. YouTube utiliza la proporción 16:9, es una imagen así larga como para que ocupe todo el... Entonces a esa fotito nosotros le hacemos un retoque bonito, le ponemos un logo, todo. Hermanos, una de las partes más importantes de un video es la miniatura. Entonces cuando nosotros ponemos, estamos subiendo nuestro video, aquí aparece una miniatura. Hay miniaturas que se generan automáticamente el video, pero le da la opción de subir la miniatura. Entonces, cuando nosotros subimos la miniatura, aquí, por ejemplo, la subo, y ya queda la imagen bien bonita ahí, ¿sí ven? Queda con el nombre. ¿Esto qué me permite después? Me permite que cuando yo tengo mi canal, como el canal que ustedes estaban viendo, discúlpenme que estoy teniendo bastante problemas con el internet, que está bien lento, pero bueno, ya les indico. Pero bueno, tenemos la miniatura. Si ustedes tienen listas de reproducción como las que yo tengo, entonces les da aquí, por ejemplo, lugares que recomiendo visitar. Si ustedes no tienen listas de reproducción, no se preocupen, no tendrán que poner. Y aquí es donde viene la prueba de fuego que nos preguntaba el hermano García. ¿Este video está creado para niños? Mis hermanos, el YouTube y todas las inteligencias artificiales no les podemos mentir. Así que yo no les recomiendo que les mientan. Ustedes tienen que poner, si el video es creado para niños, dígase de gameplay de un niño que está jugando o tiene niños, ustedes tienen que ponerle sí, es contenido creado para niños. Y si el video no es contenido para niños, tienen que ponerle no. YouTube está poniendo mucho énfasis en este asunto de que los videos que son creados para niños no están monetizando. ¿Por qué? Les voy a explicar este juego. Porque ustedes se habrán visto que, por ejemplo, sus hijitos se ponen a ver un video, cogen un video de la vaca Lola, por ejemplo. Y el video de la vaca Lola lo ven todito el día. Y ese video de la vaca Lola, como mucha gente lo veía, entonces venía con publicidad, hartísima publicidad, debajo del video de la vaca Lola. Pero el niño ni siquiera sabe leer, ni siquiera leía la publicidad. Entonces los patrocinadores se enojaron y dijeron, no, pues nos estamos pagando por un video, para que un video que lo está viendo un bebé, que no es un potencial comprador. Y además el bebé lo repite y lo repite y lo vuelve a ver una y otra vez. Entonces, por eso es que YouTube quitó prácticamente la monetización a este tipo de videos. Pero el problema es que cuando quitó la monetización, metió en el mismo saco a todos. Por ejemplo, yo tenía un video muy bonito que grabé por ahí con mis sobrinitos, con los hijos de Claudio, que les digo que son sobrinos, que grabé un video en la montaña. Pero cuando lo iba a subir y ya llegó este cambio en YouTube, ya no lo pude subir. Porque YouTube lo identificaba como un video creado para niños, porque salían niños ahí.
y metido en el mismo saco. Entonces, por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado cuando en su video salen niños, porque puede ser identificado como un video para niños, o peor, que salen niños desnudos. Tengan mucho cuidado porque puede ser identificado como pornografía infantil e inmediatamente lo cierra. Entonces, a veces nosotros decimos aquí, tenemos la cultura, ahí está el niñito Yuchito, dicen, y grabémosle un videito. Ya, hermanos, eso no puede ser subido a YouTube, pero, o al menos no con fines de que sea su canal un producto, porque podría ser identificado y pueden darle de baja. Presidente, una consulta. Mi consulta era más bien el tema de seguridad hacia el niño que sube. ¿Qué consejos nos puedes dar? Por ejemplo, ¿qué tipo de imágenes evitar que él suba para que no lo vayan a buscar, no lo vayan a rastrear, no se ponga en peligro, comentarios? Más era por ese lado mi inquietud. Ah, ya, de seguridad. Bueno, mis hermanos, la principal, no tengo niños, la verdad, por eso no sé si les voy a dar un buen consejo, pero la principal es la del profeta, que la computadora, que es de donde van a transmitir, tiene que estar en un lugar público. Eso significa que ustedes siempre tienen que estarlo monitoreando mientras está creando contenido. De preferencia es que él no salga en su video o no salga con el uniforme, por ejemplo, porque van a ver de dónde es, y nunca falta un loco que con solo el uniforme ya va a saber de qué escuela es y puede irlo a buscar o alguna cosa tonta, que se han visto casos. Entonces, por eso, o por ejemplo, mostrando su casa. Por ejemplo, yo pongo aquí, digamos, algún niñito pone aquí su computadora y muestra que aquí atrás está la caja fuerte. Entonces, van a decir, en esa casa hay una caja fuerte. Y donde hay caja fuerte es porque hay dinero y está exponiendo a la familia. Entonces, por eso siempre tiene que, el fondo, como yo les dije, sean nosotros, sean quienes seamos, nosotros tenemos que tener un fondo que sea adecuado para poder transmitir, que no tenga copring o que no tenga datos personales. O peor aún, vayan a ponerlo con fondo al baño, porque a veces somos de entrar al baño y no cerrar la puerta, alguna cosa, muchos accidentes se han visto así. No sé si le pegué al punto o si tiene algo más que agregar, presidente García, estaría bienvenido sus comentarios. No, está perfecto, amigo. Muchas gracias. Ya, perfecto. Muy bien, mis hermanos. Entonces, volviendo a... ¿Sí puede ayudarme a compartir, por favor, la pantalla? Ya, perfecto. Muy bien, como ustedes ven, mi internet está bastante lento, pero está en el 72% de subida. Voy a cancelar aquí porque ustedes ya vieron cómo se sube y ya les indiqué, muy importante, una vez que tengamos nuestro video, tenemos que tener una buena miniatura. Ahí. Voy a cancelar la subida porque si no después me va a traer problemas. Yo ya lo subí una vez este video, entonces ya no lo quiero volver a subir otra vez. Entonces, mis hermanos, yo les quería mostrar para qué es la importancia de tener buenas miniaturas. Estoy teniendo bastantes problemas con la red. Y ya para ir terminando también este intento de taller que hemos hecho esta noche. Entonces, miren, mis hermanos, por ejemplo, creo que sí están viendo mi pantalla. Entonces, por ejemplo, miren esta miniatura, qué bonita. Encebollado en New York. O sea, yo ni siquiera leí esta que está aquí. Yo ni siquiera leí el título. Miren el título tan largo. ¿Qué tal es la comida típica ecuatoriana en Nueva York? Larguísimo el título. Si yo lo leo, no lo veo. Pero en cambio, miren la miniatura como dice encebollado en NY. Encebollado en New York y tiene las banderitas de Ecuador y Estados Unidos. Me llamó la atención de una. O miren, por ejemplo, pero esto ya es para gente que tiene mucho talento para la fotografía. Hay un youtuber que se llama Lethal Crisis. Miren, por ejemplo, el tipo de miniatura que usa. Él nunca usa miniaturas con letra. Él solo usa imágenes. Pero miren este tipo de imagen, este que está aquí, esta imagen tan fuerte. Él señalando al fondo una ciudad que se ve que es un poquito abandonada, que es un poquito dejada. Entonces miren que enseguida te llama la atención. Y miren, en cambio, este señor Carlos Ferreira, Leaf.com, que no ha subido ninguna miniatura. Veo un señor que está ahí cantando, eventualmente tal vez lo vea porque yo lo sigo a él, pero si fuera la primera vez, tal vez no me metería a verlo. Y miren, por ejemplo, acá esta otra miniatura, ellos han puesto un fondo y dicen, ve, Mazapán de la Rosa, patrocínanos. O miren aquí, te queda el pelo largo y tienen, entonces observen lo interesante que es trabajar con miniaturas. A ver, han llegado algunos comentarios, me gustaría leerlos. Hermano Dulley, bienvenido, buenas noches, me está fallando, a ver.
Buenas noches, me está fallando el internet. Si recién pude ingresar con mi cuenta, sí tengo un canal, pero está bien chimbo. Pues mi hermano, vamos a trabajarlo, vamos a mejorar las miniaturas, podemos hacerlo luego. En el YouTube, nos vamos a YouTube Studio. Póngale cuidado, mis hermanos. Si ustedes ya tienen su canal y han subido algunos videitos, nos vamos al YouTube Studio. Y miren, por ejemplo, este es mi YouTube Studio y ustedes se van aquí a la pestaña que dice videos. Y aquí desde los videos, a ustedes les permite editar los videos, subirles, cambiarles la descripción, subirles una miniatura bonita. Por ejemplo, usted, hermano Homero, que sube, por ejemplo, suba una canción Orillas del Zamora, entonces una fotito del río Zamora, bien bonita, con sus letritas ahí y unas notas musicales. Vamos a poner la inventiva, mis hermanos. Así, si hay chance. Muy bien, voy a seguir leyendo los comentarios. ¿Cuánto paga Facebook? Nos dice José Ramiro. Ya les voy a indicar, solo para dejarles con la duda. Les voy a indicar cuánto, porque yo en Facebook todavía no estoy monetizando. La hermana Narcisa dice, bueno, le podría poner ese nombre, Nachita, ¿sí? No, no le robe, hermana, el logo. No lo hagamos. Te vemos y te oímos, dice Israel, gracias. Yo no aprendí, no tenía señal. Bueno, pero vamos a ver. Hermano Dule, gracias Wilson por esta capacitación. Estoy nuevo, le creo poderles mandar mis clases a mis estudiantes. También lo podemos usar. Cuando lo usamos para mandar clases, pues es una herramienta. Entonces no tenemos que meterle demasiado producción como a un canal que nos va a servir como, que nos sirve como producto. Cuando es, lo usamos para dar clases, por ejemplo, esta noche yo a esta presentación no le metí demasiada producción, porque quería que sea más bien como un espacio de diálogo. A ver, Mana Yanza dice, de hecho son ciudadanos que toman los youtubers adultos famosos. No, de hecho son cuidados que toman los youtubers adultos famosos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Mano Vicente nos dice, presidente, si no estoy mal, en las plataformas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, tienen una restricción de uso o creación de una cuenta de 13 años para arriba. Un niño no puede o debe crear un canal o página de TikTok o Facebook o Instagram o YouTube. Eso es lo que tengo entendido. Verán, esto sí es un poquito movible. Sí, efectivamente, para crear cuentas, Facebook, tienes que tener más de 13 años. Pero en YouTube, como puedes crearte un correo y con el correo automáticamente se te crea un canal de YouTube, sí lo hacen niños menores, pero tienen que estar supervisados por un adulto. Entonces, de hecho, por ejemplo, hay un youtuber muy famoso que se llama Zeta, Mundo Zeta, que dice, hola Ezequielito, no sé si lo han visto, muy, muy chévere este niñito. Él, por ejemplo, tiene un canal muy exitoso actualmente. O el Achuquito, que es típico de acá de Loja, el Achuquito también tiene un canal que es muy exitoso. Muy bien, mis hermanos. Y entonces, mis hermanos, les quería mostrar. Por ejemplo, no para que me vean, no para que me tengan pena, pero por ejemplo, mi canal este mes ha tenido más de 12.000 visitas. Ha sido visto más de 7.857 en los últimos 28 días, ni siquiera en este mes. Y los ingresos que dice que me va a pagar YouTube de este mes son $2.44. Entonces, ¿qué les digo? O sea, no se desprecia $2, pero la verdad es muy poquito, es bien poquito la verdad lo que paga YouTube. Ya lo vieron, $2 por cerca de 177,000 horas de visualización. Entonces, ¿cuánta gente verá mis videos? Pero YouTube lo que me paga es bien poquito. O sea, de cada visualización me paga la décima parte de un centavo. Muy bien, mis hermanos. Ahora, ¿por qué yo mantengo el canal si me pagan solo $2 por mes? Bueno, a veces pago un poquito más, no me puedo quejar. Espero que con este mes, si más gente ve mi video, tal vez suba un poquito más. ¿Por qué mantengo el canal? Porque a raíz de este canal, mucha gente me invita a conocer estos lugares. Y la gente me invita y me da de comer y me sirve de guía y a veces me dan transporte. Entonces, mis hermanos, yo no gano en el canal. Mi pasión es viajar y cuando yo viajo, la gente me auspicia. Qué mal ese pago. Sí, Paulita, es muy bajito el pago. Pero yo por eso me gusta, porque yo cuando viajo, la gente me auspicia. O, por ejemplo, me ha abierto muchas puertas el canal. Me ha abierto puertas a poder entrevistar a gente que nunca en la vida podríamos creer.
Nosotros alguna vez le enviamos, por ejemplo, tal vez para ustedes no sea de su interés, pero para nosotros nuestro héroe es Jaime Rodríguez. Y nunca pensábamos llegarlo a conocer. Y un día le mandamos, lo queremos entrevistar para este canal. Y Jaime Rodríguez dijo, ya vi el canal, dijo inmediatamente. Y nos dio una cita en su hotel para entrevistarlo. Hemos entrevistado al Indio Jarín, hemos podido conocer lugares, hay gente que nos ha llevado. Entonces, mis hermanos, a veces también no hay que ver el YouTube como un fin económico, sino como una herramienta que nos puede dar a conocer. Me han llamado a partir del canal para entrevistas en el periódico. Tuvimos una experiencia que fue gratificante con una empresa que se llamaba Loja Aventura, en su momento lo fue gratificante. Entonces, mis hermanos, y aparte, más que nada de eso, el grabar estos videos me ha dado la oportunidad de compartir con mis amigos experiencias maravillosas de viaje. Yo creo que ahí le radica el precio. Entonces, mis hermanos, yo les animo a entrar a esta plataforma, pero no para ganar dinero o para volverse famosos, porque a veces tal vez no pase. O a veces hay gente que ha estado en la plataforma 10 años y en el video 10 le pega, en el año 10 le pega y se vuelve famoso, como es el caso de Letter Crisis, que ustedes lo vieron por ahí. O como es el caso del presidente García, que decía que sus videos habían estado ahí por un tiempo que ni los habían visto, y de repente mucha gente de otros lados del mundo le pedía información. ¿Qué les digo? Este canal también me abrió las puertas para ir a un concurso de documentales, en el cual quedé en segundo lugar. Gracias. Soy abogado, así que a mí me cayó muy bien estar ahí entre la gente que sabe. Entonces, mis hermanos, esta es la conclusión final. Mis hermanos, yo los animo, usen el YouTube para dar a conocer sus productos. Por ejemplo, alguien le dice, alguien que, por ejemplo, prepare pastelería. Entonces dice, ¿cómo es el bizcocho? ¿Cómo es la masa? Entonces usted le manda un videito bien hechito del bizcocho, cosa que la persona con solo verlo se lama los dedos. Diga, quiero, tráigame tres. Es así como volvemos a estas herramientas a nuestro favor y nos permiten ganar dinero. No siempre directamente del video, sino de los resultados que nos dejan. Mis hermanos, y cuando ustedes suban un video, la parte más importante es la difusión. Con solo ustedes subirlo aquí a YouTube, tal vez en el día junten unas 10, 15 visitas o 20. Los youtubers famosos juntan en un ratito 1 millón de visitas. Los que no, por ejemplo, mi media de visitas que junto en un día son, en cuanto suban el golpe, son 500 visitas. Pero, mis hermanos, una de las cosas más importantes es copien el link y envíenlo en mensajes. Créanme que si a mí me envían un video, su primer video subido en YouTube, yo de ley me voy a ir a su video, le voy a dar like, le voy a comentar y me voy a suscribir. Envíen eso a sus hermanos, a sus amigos, a su comunidad. También la otra es poner en el Facebook, aunque el Facebook restringe bastante links de YouTube. O sea, usted, yo por ejemplo subo a veces mis videos a YouTube. A veces yo pongo un comentario tonto en Facebook, tiene 50 likes. Subo el link de mi video, tiene un like. Porque Facebook los esconde a esos comentarios que vienen de otra plataforma. Entonces, mis hermanos, pero si ustedes lo suben a su página, ustedes podrían eventualmente pagar. Es algo que yo no recomiendo mucho pagar, pero pagar por publicidad. Las páginas de Facebook permiten pagar por publicidad. Y bueno, mis hermanos, creo que esta ha sido esta noche para compartir un poquito con ustedes la experiencia. Espero no haberlos aburrido demasiado. Creo que hasta aquí llegamos, presidente. Gracias, Wilson, y gracias, hermanos. Me gustaría solamente terminar acotando a lo que has dicho muy bien el día de hoy, que es ciertamente difícil el monetizar nuestros videos en YouTube, y tú lo cerraste muy bien al final indicando que es más bien los beneficios, incluso económicos, que recibimos por fuera de la plataforma. Por ejemplo, cuando nosotros podemos utilizarlo como una herramienta que tú explicaste hace un momento. Para los hermanos que acá están, que tienen sus negocios, sus habilidades, el utilizar YouTube y Facebook, el enviar esos videos, y ahora tiene el tiempo, es la manera perfecta para darse a conocer, para promocionarse. Recuerden que el video es el contenido que mejor se consume en Internet. Presidente, entonces, te doy la palabra y cerramos con las mismas. Gracias, hermanos de mi parte. Sí, presidente, solo era para decirle, justo la hermana Anabel nos dice, no es importante la cantidad que se gane al monetizar el producto, sino más bien el alcance que dará el producto a nivel empresarial. La verdad es que cuando usted tiene un canal de YouTube, en nuestro medio ya es como un respaldo de que es una persona seria. No sé por qué es, pero así es como funciona. Y la hermanita Angélica Bravo nos dice, ¿qué implica suscribirse? ¿Alguna responsabilidad? No, hermanos, eso es lo más genial. Suscribirse es gratis y lo único que genera que usted se suscriba es que significa que ese contenido le gustó,
probablemente cuando sus amigas entren al YouTube y vean, a mi amiga Angélica le gustó esto, probablemente a mí también me guste que lo vea, y también que de vez en cuando le va a aparecer una notificación, Wilson Alcócer ha subido un video, que no es algo que le va a molestar demasiado. Entonces, la suscripción no implica ninguna responsabilidad. Y incluso si en algún momento hay youtubers que se portaron mal y la gente dejó de seguirlos, va al canal y se desuscribe. Y con eso se termina todo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, termino la charla aprovechando el espacio para decirles, vayan a mi canal, se llama Wilson Alcócer, suscríbanse, denle like y compartan. Muchas gracias, mis hermanos. Nos vemos en un próximo video cuando me inviten a otras capacitaciones. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego.